Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva propuesta que tenemos aquí en Canal 3, como siempre, proponiendo algunas cuestiones, algunos programas para que nos vayamos informando un poco más acerca de lo que acontece en los distintos municipios del área de cobertura de la cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín. En estos momentos que vamos a tener una vez por semana, nos vamos a dedicar a entrevistar a las personas para obtener un poco más de información, ya que la entrevista, como sabemos, es una herramienta, es un instrumento que usamos para poder recopilar datos. Y eso es lo que nos interesa. Además de informarnos, ¿por qué no educarnos también, aprender un poco más? Y de eso se trata esta propuesta. En estas entrevistas, que van a ser entrevistas cortas, a distintas personalidades de aquí, de nuestro medio. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio, que lo llamamos en pocas palabras, porque justamente pretendemos eso, que en este tiempo que va a durar la entrevista nos podamos enterar un poco más de todo lo que acontece. Sean muy bienvenidos y bueno, ya vamos a conocer en minutos nada más quién nos va a estar acompañando en este primer programa. En este primer programa, en este espacio que estamos inaugurando en el día de hoy, le damos la bienvenida a una persona muy reconocida aquí en nuestro medio, que fue a estudiar por distintos lugares, tiene una amplia trayectoria en investigación, un currículum también muy interesante, como lo podrán ver. Estamos hablando de la doctora María Cecilia Galero. Bienvenida a este programa, Cecilia, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien en este día primaveral, así. Inaugurando la primavera. Inaugurando la primavera. Bueno, exacto. Decíamos, Cecilia, un amplio currículum es el que te acompaña para mencionar y también contarle a la gente que Cecilia es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, estamos hablando del CONICET. Bueno, también es licenciada en Historia, es profesora en Historia, tiene un currículum muy amplio. Cecilia, esta pasión por la investigación, ¿cómo nació, cómo surgió? Y la verdad es que a mí siempre, primero me gustó mucho leer. Y cuando había hecho el test vocacional, terminando aquí en Puerto Rico, quinto año del bachiller con orientación docente en el ISAM, me salió doctorado en historia, doctorado en arqueología o en antropología. Y yo miré el resultado que las profesoras habían hecho con mucho esmero y yo dije, realmente no voy a estudiar eso. Yo quiero estudiar genética porque a mí me gusta. Fue como que no podía pensar en historia. Quería mucho a mi profesora de historia, pero no me nacía la investigación en sí. Y tuve la posibilidad al año siguiente de hacer un intercambio y me fui a... Estuve un tiempo en Inglaterra, después en Alemania y terminé en España. Y cuando uno está en países europeos, ahí está todo imbuido por la historia. Y volví convencida que quería estudiar historia, que quería saber por qué nuestro pasado nos determina, por qué nuestro presente tiene cuestiones que no sabemos por qué son como son, pero que realmente influyen en nosotros. Así que para mis padres fue una sorpresa cuando les dije, no, quiero estudiar historia. Mi papá estaba ilusionado con que iba a estudiar genética o medicina, hasta ya me había inscripto en Favaloro. Dijo, no, Cecilia, vas a ir a estudiar medicina. Y yo le dije, bueno, si no ingreso ahí, voy a hacer historia. Y me inscribí en historia y empecé historia. Así que no me arrepiento de esa decisión. Bueno, un poco de la mano con lo que mencionaba Cecilia, esto del conocer el por qué pasa lo que hoy pasa, es poder revisar el pasado. Y a veces nos preguntamos, ¿no? Es común, sobre todo cuando estamos en la secundaria, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Sí. Un poco esa es la respuesta, ¿no? No, y además siempre me acuerdo que otra de las cuestiones que me interesaban era el ambiente. Es más, yo decía, voy a estudiar ingeniería ambiental, pero no existía esa carrera en Argentina. Una compañera mía
me decía, ay, Cecilia va a estar separando la basura, va a estar... Y yo le decía, ¿qué tiene de malo con eso? Es como que uno cuando termina el secundario tiene un montón de intrigas de cómo resolver problemas que uno ve que pasan y que... Y realmente a mí me interesaba indagar eso. Bueno, comentabas, recorriste Europa, estuviste en otros puntos del país estudiando, pero volviste a Misiones y volviste a Puerto Rico. Sí, algo que tampoco pensé que iba a darse así, pero coincidió en que una vez que decidí que me iba a dedicar a estudiar historia, empecé la carrera y al poco tiempo me puse de novio con quien es mi actual marido, que es de Oro Verde. Y bueno, entonces hice toda la carrera pensando en volver a Misiones. Y tuve la fortuna de recién casada irme a vivir a Esperanza y después de Puerto Esperanza a Santo Pipó. Y bueno, mi marido es ingeniero agrónomo y se dedica a trabajar la yerba. Y entonces fue como que estos dos puntos que nombré en la colonización de Misiones fueron colonizaciones pensadas para plantar yerba mate. Y así fue como la vida me hizo unir un poco mi intriga de la historia con los cambios que se dan en el ambiente. Bueno, hablaste y lo mencionaste un par de veces cuando conversabas, la cuestión del ambiente. ¿Qué es la historia ambiental? ¿Qué estudia? Y la historia ambiental es una rama de la historia que se comenzó a gestar y a crecer, se podría decir, a fines de los años 70, después de esta crisis del petróleo, y que tiene que ver con todos estos cambios que se van dando en la naturaleza. Entonces, lo que hace la historia ambiental es estudiar cómo el hombre modifica el ambiente y qué impactos se dan en el ambiente. Que por ahí antes eran más estudios del paisaje, estudios que hacía la geografía histórica, pero ahora es como una rama dentro de la historia en donde hay historiadores que tratan de indagar un poco más estas modificaciones. ¿Cuánto tiempo, Cecilia, estuviste abocada a este trabajo, a esta investigación? Y las investigaciones no salen así de un día para el otro. Recordemos que yo primero empecé estudiando la inmigración alemana-brasileña. Sobre eso hice mi tesis doctoral. Y es como que la migración me tenía como un tema a ocupar. Después, cuando quise ingresar a carrera, porque en el CONICET uno va pasando como por escalafones de investigador, de becario a becario postdoctoral, después investigador asistente, y así es como que uno va. Entonces, para poder ingresar, yo era becaria, para poder ingresar al CONICET tuve que pensar como un nuevo plan. Y ahí se me ocurrió, yo ya estaba viviendo en Santo Pipó, cómo se había dado este cambio entre la migración, y en este caso era la migración suiza, y sobre todo quería estudiar un poco la biografía de Alberto Roth. En Santo Pipó está la fundación, tienen la biblioteca de él, que es muy amplia, está con muchos, no solo libros, sino también tiene archivos de diarios, de sus escritos. Y así fue como me propuse, bueno, ver un poco cómo había impactado esta migración con el ambiente y con la plantación de yerba. Para nosotros hoy, sobre todo aquí en la zona, es una cuestión muy natural consumir la yerba mate. Todos tomamos mate, bueno, estamos en medio de la pandemia, por ahí lo hacemos de manera más individual. Ahora, hay toda una historia que sostiene este producto por excelencia de la provincia de Misiones y, bueno, de hecho es una de las provincias que más producción tiene de yerba mate. Claro, y este cambio no se fue dando de manera natural. Pensemos que la yerba mate era primero consumida por los naturales, es decir, las poblaciones indígenas que vivían en la mata atlántica. Los españoles llegan y ven que se consume, empiezan a ver los beneficios. ¿Cómo se consumía previo a la llegada de los españoles? Y de un modo bastante parecido al que es actualmente, por eso hay, o sea, sí o sí la yerba se oxida si no se la sapeca rápido. O sea, los naturales hacían fuego y las apecaban
para poder conservarla. A diferencia, por ejemplo, del té, el té necesita fermentar para poder ser, para poder mantener sus cualidades o de naturales, y en la bebida, sobre todo cuando se lo consume. Pero la hierba es como muy delicada. Si no se la zapeca en las 24 horas o antes, realmente se pierde sus propiedades. Y entonces hubo hasta ordenanzas de los españoles que prohibían la extracción de hierba, porque ellos consideraban que el trabajo era muy abusivo, ir a los yerbales naturales, tener que extraer. Pero después, con los jesuitas, ellos se dieron cuenta de que tenía estos beneficios, que era buena, porque propiciaba el trabajo, todo lo que conocemos de los beneficios que tiene la hierba. Y entonces consiguieron reintroducir el permiso para poder explotarla. Y ellos también tuvieron como un conocimiento para poder, en las reducciones jesuíticas, plantar yerba mate. Entonces ya no había que viajar a los yerbales de Mbaracayú, por ejemplo, que quedaban en lo que es cercano a los Altos Sete Quedas en Brasil. Esa zona era una de las grandes productoras. En Misiones teníamos yerbales naturales. Oberá, por ejemplo, es conocido como yerbal viejo. Los yerbales de San Pedro eran los yerbales nuevos. Y entonces, hasta fines del siglo XIX, la producción de yerba fue a través de la extracción de estos yerbales naturales. Había que ir y realmente se los explotaba. Corrientes, que mucho tiempo, se podría decir, administró a Misiones hasta que nos hicimos territorio federal en 1881. Corrientes, por ejemplo, crea a la policía, que nosotros tenemos ahora más de 150 años porque heredamos la policía correntina, sería que estaba con la obligación de cuidar los yerbales. En 1856 se hace el primer reglamento, que este es como muy pequeño, pero se crea la policía en esto. Y había que cuidar los yerbales, es decir, se podía ir y extraer, había que pedir permisos. Tenía todo como un protocolo de cuidado. Igualmente empezaron a verse disminuidos. Y para 1881, cuando, como decía, se hace el territorio, se mantiene esto de los permisos. En la gobernación de Misiones hay libros en donde están los copiadores, como se los conoce, a quién se le entregaba el permiso. Hay planos en donde se dice se puede ir a este en determinados periodos y después ya no, hay que dejar descansar. Pero fue justamente un suizo, Julio Ulises Martén, que se fue primero a Paraguay, y en Paraguay ya existían algunos que habían intentado plantar la yerba. Ya hay otro suizo que es Renger, él viene de paseo en 1826 y él cuenta cómo cerca de algunas reducciones se plantaba, que se hacía reposar las semillas en agua, que después se las... Son como los primeros indicios de un cultivo hecho por el hombre. Por el hombre, exacto. En esta zona. Y que fue como un redescubrimiento, porque muchos dicen, se fueron los jesuitas y se fue el secreto, pero cuando se los expulsó. Pero no fue tan así, ese conocimiento se mantuvo en ciertas poblaciones. Y bueno, y hay distintos debates, quién fue el primero, siempre a todos les gusta ser el primero, que planta el primero, que... Pero lo que nosotros sabemos es que a Misiones después Martén viene a principios del siglo XX, 1902 más o menos, y en la zona de San Ignacio hace sus primeros yerbales. Y él trae a otros suizos como Ador, hay otros de Copet, que... Y también hay, por supuesto, argentinos que también se dedican. Hay un libro muy interesante que es de el ingeniero Larguía, Alejandro Larguía, que él trata sobre el Itapúa y el oro verde. Y también hay una tesis que para mí es un punto cardinal, se podría decir, que es de Alfredo Bolsi, que él investiga la relación entre el poblamiento y la yerba mate. Esta tesis es de la década del 80 y fue uno de los que también me mostró este camino de cómo en Misiones
El poblamiento estaba directamente relacionado con la yerba con la mate. Yerba mate. Cecilia, te invito a hacer una pausa porque tenemos que seguir repasando un poco este trabajo investigativo y cómo se configuró, sobre todo en nuestra región, la población en función al cultivo de la yerba mate. Así que te invito a hacer la pausa y después de la pausa seguimos charlando. Y seguimos charlando con la doctora Cecilia Galero sobre este interesante tema que tiene que ver con nuestras raíces y cómo se ha configurado la provincia de Misiones en función al cultivo de la yerba mate. Y Cecilia, ¿cómo ha sido este trabajo? Y bueno, finalmente, ¿cómo se constituye, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Hablábamos un poco de oro verde hoy. Bueno, resulta que ni bien empieza a gestarse como este pequeño movimiento de implantar yerbales, artificialmente sería cultivar la yerba, se va a producir entre medio, recordemos, la Primera Guerra Mundial, Europa entra como en crisis, y en Suiza había un profesor que era especialista en plantas subtropicales, el profesor Andreas Sprecher von Wernick. Y él, a sus alumnos en la ETA es la Escuela Politécnica de Zúrich, donde, por ejemplo, ahí estudió Einstein, y él les dice a sus alumnos, no vayan al África a plantar caucheras o palmas de aceite, vayan a Misiones a plantar yerba mate, ahí está el futuro. Y realmente van a venir muchos de sus estudiantes que van a ingresar por el puerto. Está el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos y allí van a ingresar como yerbateros, plantadores de yerba, algunos ponen sí ingeniero agrónomo, pero es decir, eran personas que venían con cierto capital, con la idea de plantar yerba. Identificados con ese proyecto, sí, sí. Exacto. Y a eso se suma en que en Candelaria estaba Eugenio Lagier, que él había organizado como un proyecto de hacer una colonización. Entonces él invita, y muchos de estos suizos vienen a Santo Pipó. Y ahí ya los lotes son pensados más grandes, 100 hectáreas, y vienen con la idea de hacer plantaciones grandes. Otro grupo de estos ingenieros deciden por su cuenta fundar otro y se van a Istueta, en donde más adelante se hace Puerto Esperanza, un poquito más al norte. Hay todo un debate ahí, si Istueta, Puerto Segundo, pero Puerto Esperanza también fueron exalumnos. Bueno, y en cuanto a la yerba que cultivaban, Cecilia, ¿qué pudiste descubrir? Y una que tuvieron que adaptar, un árbol de monte, que es del soto bosque de la selva paranaense. Recordemos que la selva tiene un promedio entre 30 y 40 metros de altura y la yerba crece en un estrato medio, no es de los árboles que sobrepasan como el cañafístola, los lapachos, el palo rosa. La selva la yerba se queda en el medio y le gusta la sombra. Además, la yerba está muy asociada a las zonas de araucarias. Por ejemplo, en Brasil, la yerba no está en la rama de la agricultura, como en Argentina. En Brasil está dentro de la forestación. La yerba está considerada como un producto forestal. Y entonces los yerbales son diferentes, se cosechan con escaleras, son más altos. Es toda otra diferencia que se da. Claro. Pero en Misiones, particularmente, se limpió la cubierta verde, se desmontó, y ahí se empezaron a plantar los yerbales. El tema es que para que un yerbal empiece a producir pasan entre 3 a 5 años y entre medio hay que esperar ese tiempo. ¿Qué hacían, no? ¿Qué mientras hacían? Esperaban. Pero igual para muchos era como un milagro, plantar una vez y después ya tenés para toda la vida. Claro. No tenías que seguir plantando. Era rentable, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento era visto como el oro verde. El tema es que después en la década del 30 va a haber una crisis muy importante, después de la crisis del 29, y hay unos conflictos de intereses con Brasil, porque Brasil no seguía vendiendo la yerba que ellos cosechaban naturalmente.
Y entonces se crea la junta reguladora y ahí ya no se va a permitir la plantación así tan extensa. Va a pasar un periodo del 35 hasta el 53, 54, que se vuelve a habilitar la plantación nuevamente. Uno piensa en la yerba mate, como decíamos, soy un producto tradicional, pero movió muchísimas personas hasta nuestra tierra, provocó diversos cambios en la configuración de las poblaciones, a su vez hoy constituye también un ingreso económico muy importante. O sea, hablamos de economía, hablamos de cultura y un sinnúmero de cuestiones que están relacionadas al cultivo de la yerba mate. Por supuesto, además, recordemos otro dato que para mí es muy importante. En la colonización privada se daba la libertad de plantar lo que uno quería. Por ejemplo, en Puerto Rico, toda esta zona, llegaron muchos alemanes brasileños que tenían una tradición, ya por Brasil, porque tenían su experiencia allá, de tener olerías, fábricas de almidón de mandioca o de fariña. Otros principios, también el tabaco era muy importante. Pero la yerba mate no la veían como por ahí la vieran otros. Y en cambio lo que llegaron a la colonización oficial, es decir, la promovida por el Estado en 1926 va a dar una ley donde obliga a plantar yerba mate. Si vos querías un lote del Estado, 2 hectáreas tenían que ser de yerba mate. En el 26, y así es como toda la zona de Oberá, Apóstoles, van a producir mucha yerba por eso, porque estaban obligados 2 hectáreas a dedicarlas al cultivo de la yerba. Cecilia, ¿qué pudiste descubrir, además de todo lo que nos estás contando? ¿Qué cuestiones troncales pudiste descubrir en el ámbito histórico en esta investigación? Y en principio, cómo nuestra provincia se transformó y tuvo este pasaje de una economía extractiva a una productiva. La yerba mate fue un hecho que nos cambió a ser y a que ahora seamos como uno de los puntos centrales de producción, o sea, la producción de yerba mate. Y así tenemos marcas muy conocidas que también se han extendido a la zona de Corrientes. Yo no voy a entrar en este debate de cooperativas, empresas privadas, pero una de las cuestiones que también se ve es que los molinos tienen mantienen como desde el comienzo de la yerba extractiva una gran parte del poder. O sea, el colono planta su yerba, pero después él está obligado a tener un intermediario que le vende al molino. Son pocos los que llegan a producir mucho. Amerita una investigación aparte. Sí, y hay investigadores. Yo tengo un colega que trabaja sobre, por ejemplo, las cooperativas de yerba. Hizo su tesis doctoral, Lisandro Rodríguez se llama, que trabaja sobre este tema en toda la provincia. Compara las cooperativas, la producción de yerba. ¿Esta investigación terminó en una publicación, Cecilia? Hice un artículo que está en internet, el que quiere buscar, en la revista de historia ambiental de la Sociedad Latinoamericana y el Caribe. Pone en revista ALAC, y ahí está cambios y permanencias en la producción de yerba mate y se resume un poco esto que acabo de explicar. Pero un libro específico no, porque esto fui sacándolo de, por ejemplo, la investigación que hice para los 80 años de la Piporé, cuando cumplió ahora van a ser 90 años, pero en el 2010 ellos cumplieron 80 años. Entonces, como vivía en Santo Pipó, me dediqué un poco a trabajar ahí sobre la historia de la cooperativa. Después trabajé sobre Alberto Roth, que recién lo nombré, su impacto en la conservación del suelo, cómo fue trabajando para cuidar este suelo que al desmontarse se erosiona. Él fue uno de los grandes luchadores. Bien. Bueno, les cuento que para obtener la cita con Cecilia, si bien accedió enseguida, pero es una persona con una agenda absolutamente ocupada y completa. Así que te agradecemos muchísimo, Cecilia, este tiempo que te has tomado porque seguís trabajando. ¿Cuál es tu futuro proyecto? Y son varios, no es que uno, son varios. Con la historia ambiental pienso seguir fortaleciéndome en ese lado, pero también estoy con un grupo que estudia las relaciones de contacto entre inmigración y población indígena y aborigen o criolla.
sobre la migración, distintos así aspectos que tienen que ver con nuestro quehacer y que nos hace a la provincia esta identidad tan particular, entender un poco más esta mezcla que tenemos. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos contado también, porque un trabajo de investigación, lo decías vos, lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, muchísima lectura, me imagino, trabajo en terreno, entrevistas también. Sí, por supuesto, muchas entrevistas y uno aprende mucho de la gente con la cual uno se entrevista, y también leyendo sobre gente que trabaja temas similares. Eso para mí también es importante. Es algo que disfruto mucho hacer y bueno, uno va viendo cómo uno va fortaleciéndose con los errores que uno va teniendo, también uno va mejorando. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo, sí. No se termina nunca de aprender. Gracias, Cecilia. Bueno, muy bien, queremos agradecerle en principio a Cecilia Galero, esta doctora que ha estado conversando con nosotros acerca de esta investigación. Ella me decía, no es tan reciente, es cierto, hace mucho tiempo que ella viene indagando sobre estas cuestiones de la configuración, de la historia ambiental y de cómo se ha conformado nuestra hermosa provincia de Misiones. A todos ustedes les queremos agradecer por habernos acompañado en este primer programa. Estamos inaugurando este ciclo de entrevistas, por supuesto que tenemos que agradecer a el señor Omar Doy, quien estuvo en la coordinación, en la dirección de este programa, también al señor Julio Stang. Agradecemos mucho a Singara Novedades, a Villa Hogar, a todos ustedes que están ahí del otro lado y por supuesto a todos los futuros invitados que se van a sumar a esta nueva propuesta. También agradecemos a la cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín por seguir apostando a nuevos programas aquí en el canal. Será hasta la próxima emisión entonces. Muchas gracias. Centenario de Capiobí. El próximo lunes 12 de octubre te invitamos a seguir la transmisión en vivo del acto por los 100 años de la localidad. Cobertura especial en directo desde la Plaza Los Pioneros. Lunes 12 de octubre por Canal 3. Con buena música y entrevistas descubrimos a los valores de nuestra región. Vivencias y costumbres reflejados a través de Latidos de mi Tierra, con la conducción de Matías Hasser, los lunes a las 21 horas por Canal 3. Nuestro archivo histórico y las actividades de nuestra región, recopilados en este espacio para mantener vivo el espíritu y el desarrollo de nuestras comunidades. Los especiales del 3, los lunes a las 21:30 horas, por Canal 3.
Bienvenidos al noticiero de Canal 3, aquí nosotros arrancando la semana en este primer día hábil, hoy lunes 5 de octubre, donde tendremos como diariamente, de lunes a viernes, esta propuesta informativa a lo largo de los 45 minutos próximos, con también la información que ha sido más relevante durante el fin de semana. La vamos a compartir con ustedes y una propuesta que también la transmitimos a través de nuestro canal en YouTube, Canal 3 Puerto Rico. Allí nos encuentran y de esa manera diariamente estamos también en vivo y en directo saludando a aquellos que comparten nuestras informaciones también a través de nuestras redes sociales, como lo ven en pantalla, y siempre también compartiendo algunas que otras imágenes, en este caso de la gente que nos envía sus fotografías a través del WhatsApp, que también antes de irnos a la pausa vamos a tener ese espacio como lo hacemos diariamente. Bien, el fin de semana trajo algunas novedades en materia de salud, incluso hoy es día lunes también, por esto vamos a compartir ya las novedades en cuanto a COVID-19 en la provincia de Misiones. Son ya 9 días consecutivos en que se registran contagios de coronavirus en la provincia. Este lunes, el Ministerio de Salud Pública informó sobre 5 nuevos casos, 4 de ellos en Posadas, 2 mujeres de 53 y 49 años y 2 hombres de 61 y 48. Y otro caso en Oberá, una mujer de 48 años. El sábado también se había informado sobre 5 casos, todos en Posadas, y el domingo hubo 6 reportes, 2 en Posadas, otros 2 en Oberá, un caso en Iguazú y el primer caso en San José, un joven de 23 años. Con estos datos ascienden a 132 los casos confirmados en la provincia y son 41 los que se encuentran activos, de los cuales 39 están externados y 2 personas están internadas. Los recuperados suman 87 y hay 1.352 personas en aislamiento domiciliario. Estas son las novedades entonces en cuanto a COVID-19 en la provincia de Misiones, totalizando hasta el momento 132 casos desde el momento que se ha informado desde el inicio de la pandemia justamente aquí en la provincia de Misiones. Dicho esto, también les proponemos ahora anticipar algunos temas a desarrollar. Estos son los títulos. Títulos. Netbooks. Desde el Ministerio de Educación de la provincia se concretó días atrás la entrega de netbooks para el nivel secundario. Realidad provincial. El presidente del organismo explica el trabajo que se realiza en la región y las obras proyectadas para los próximos meses. Veda de pesca. Este lunes comenzó a regir la prohibición de pesca en el río Paraná. La medida se extenderá hasta el 21 de diciembre. Semana del Corazón. Se realizaron acciones de concientización a nivel mundial con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares. Y vamos a ampliar un tanto más la información en la provincia de Misiones con respecto al COVID-19. Por ello también vamos a ver lo que se denomina mapa para así compartir las informaciones detalladamente en cuanto a la provincia de Misiones en los casos actualizados al día de hoy. Posadas, decíamos que sigue siendo la localidad más afectada y ya concentra más de la mitad de los casos registrados. Iguazú es la otra ciudad donde existen más contagios, sumando 30 en total. Y en los últimos días se reportaron también los primeros contagios en Oberá y ya suman 4 pacientes positivos. Durante el fin de semana también se sumó San José y ya son 15 localidades de la provincia que tuvieron o tienen casos de COVID-19. De los 132 casos en total que hay en Misiones, recordamos que 52 ocurrieron durante el mes de septiembre y en lo que va de octubre ya son 26 casos, la mitad de los que se registraron el mes pasado. Hoy por hoy, Posadas, Iguazú y Oberá son las localidades donde existe más circulación viral, sumado al caso de San José, donde también se decidió restringir actividades de manera preventiva. Y por ejemplo, la zona de Oberá, a raíz de los casos confirmados de COVID-19, también se decidieron suspender finalmente y de manera definitiva por este año la fiesta nacional del inmigrante que se había promocionado en un formato diferente al tradicional. Bueno, finalmente se ha confirmado que queda suspendido este evento. Pasamos a otro tema, y en este caso tiene que ver con la parte formativa, la parte de educación, porque el Instituto Paulo Freire informa acerca de las inscripciones para el próximo año, y por otra parte también se encuentran organizando las jornadas de filosofía para el próximo 21 de octubre. En medio de este contexto, ¿continúan las clases aquí en el instituto? Sí, de manera virtual, ¿no es cierto? Durante todo el año se sostuvo lo que ahora se pide, la continuidad pedagógica en cada espacio curricular, y a la vez
pudimos sostener también de forma virtual aquellas actividades de fortalecimiento en la trayectoria de la formación docente. De igual manera también continuaron algunos exámenes virtuales que permitieron rendir a los estudiantes, recibirse en algunos casos. Sí, así es. Ahora justamente el día de ayer finalizó el segundo llamado pendiente de marzo, recién ahora, ¿no es cierto? Y bueno, y se recibieron, tenemos la alegría, de 4 alumnos. Así que ahora ya son egresados profesores, 3 profesores de lengua y literatura y 1 de matemática. Es un momento del año también en el que están a pleno las inscripciones para las distintas carreras. Sí, siempre a partir del 1 de septiembre comienzan las preinscripciones online y a partir del 1 de octubre las inscripciones ya definitivas, ¿no? Uno de los requisitos entonces es la preinscripción. Y para la inscripción definitiva hay que venir con todos los requisitos que están en el sitio web. Y bueno, también más adelante comenzar con el cuadernillo de nivelación online en principio. Los estudiantes entonces los interesados, mejor dicho, que se preinscribieron en el mes de septiembre tienen que acercarse ahora al instituto. Sí, o sea, la preinscripción igualmente está abierta hasta el 13 de diciembre, que finalizan, ¿no es cierto?, todo el ciclo lectivo. Este año. Y con esa preinscripción y los demás requisitos, ¿no es cierto?, se tiene que acercar martes o jueves de 8 a 11 horas con el protocolo de bioseguridad para la inscripción. Recordemos cuáles son las carreras que se ofrecen en este instituto. Profesorado en educación secundaria de lengua y literatura y matemática. También cabe recordar que en estos momentos se continúan realizando distintas jornadas de capacitación de los docentes y algunas otras propuestas. Sí, bueno, desde, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, está la semana que viene, esta formación federal para todos los docentes del país, de todos los niveles, de todas las modalidades, que no va a haber dictado de clases, sí se reciben trabajos de los estudiantes. Y bueno, es para trabajar justamente todo el acompañamiento pedagógico del 2020-2021 de todo el país. Bueno, y por otra parte es una jornada también de filosofía. Sí, entre las actividades que se sostienen durante el ciclo lectivo, está la jornada de filosofía, este año sería la 6ª, y siempre, ¿no es cierto?, haciendo alusión a una problemática social. Y este año, bueno, es el tema de la pandemia, ¿no? Ese día, el 21 de octubre, vamos a tratar de compartir, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los enlaces para participar, porque siempre son, ¿no es cierto?, jornadas abiertas a la comunidad, para participar de esta jornada muy interesante sobre la pandemia desde el punto de vista filosófico, ¿no? COVID-19 en Paraguay. El gobierno oficializó el levantamiento de fases de la cuarentena, que lleva 209 días en el vecino país. Entre las nuevas disposiciones con restricciones, se extiende el horario de circulación de 5 a 23.59 horas. Además, se habilitan los eventos sociales en espacios públicos y privados, así como los encuentros en residencias particulares de hasta 12 personas. También se permiten los cultos, pero todas las actividades sujetas a protocolo. Sin embargo, las clases presenciales continuarán suspendidas. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable de Galuapé solicita a los socios, a los usuarios, extremar los cuidados del servicio de agua potable debido a la crítica situación por falta de lluvias. Por esto se recomienda el uso racional del agua solamente en los consumos necesarios. Se pide evitar el lavado de vehículos, también veredas y el consumo de agua en piletas. En caso contrario, se informa que se aplicarán sanciones a quienes incumplan esta normativa. Se pide solidaridad de la comunidad de Garuapé para cuidar el agua en estos tiempos de sequía. Tenemos para compartir también con ustedes otros hechos. Estas son otras noticias. Personal de gendarmería detuvo al conductor de un vehículo que transportaba más de 68 kilos de marihuana.
tras llevar a cabo tareas de campo acerca de diferentes organizaciones delictivas de zonas cercanas a Jardín América, efectivos del Centro de Reunión de Información de Misiones junto a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de la provincia y apoyo de los Escuadrones 8 y 11 de Gendarmería, se concretó un control sobre la Ruta Nacional 12, donde se detectó un automóvil Fiat Uno saliendo de Puerto Leoni, circulando en sentido norte-sur. El conductor huyó al advertir el puesto de control, por lo que se inició un seguimiento controlado hasta que el vehículo detuvo su marcha a 3 kilómetros del acceso a los Altos del Tabaí. Allí el personal divisó a un hombre arrojando bultos a la maleza, mientras otro se daba la fuga a pie. En el procedimiento se logró detener a uno de los implicados y se secuestró un total de 68 kilos de cogollos de marihuana. Durante la sesión de este jueves, la Cámara de Representantes sancionó varias leyes. Se modernizó el Banco de Leche Materna con el objetivo de garantizar la alimentación con leche de la propia madre o leche humana a todos los niños nacidos o lactantes ingresados en instituciones asistenciales, estableciéndose que se deberá extraerla, conservarla y distribuirla a través de prescripción médica. Por otra parte, se implementó el Sistema Provincial de Prácticas y Procesos de Reducción, Reciclado y Reutilización de Residuos de Aparatos Eléctricos, Electrónicos y Neumáticos Fuera de Uso, en el marco del Plan Ambiental de Eliminación de Residuos Urbanos y Patológicos de Misiones. Se instalarán plantas de separación, clasificación y reutilización en distintos puntos de la provincia. Se instituyó el 17 de mayo como el Día Provincial del Reciclaje. Además, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión de ejecuciones de sentencias de desalojo y el remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y agropecuarias con esas características. También se reguló el sistema de prevención integral por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público para reducir la morbimortalidad de origen cardiovascular. Y, entre otros temas, la legislatura aprobó la rendición de cuentas anual de la gestión financiera y patrimonial correspondiente a 2019 del Tribunal de Cuentas de la provincia. Educación. Este lunes se inició la Semana Federal de Formación Docente Continua con el objetivo de fijar lineamientos para el ciclo lectivo unificado 2020-2021. Se extenderá hasta el viernes con un espacio virtual compartido con trabajadores de la educación de todo el país, donde se analizará la situación actual en contexto de pandemia en cada jurisdicción y los pasos a seguir. Participan destacados profesionales que brindan su asesoramiento y seguirá con un cronograma de actividades ampliado, con análisis de la realidad de cada provincia y región. Bueno, y la educación nos sigue ocupando en este caso porque desde el área de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación se realizó la entrega de netbooks a directivos docentes del nivel secundario. Bueno, hoy venimos a Puerto Rico a hacer entrega de un compromiso del gobernador, ¿sí? La entrega de materiales como ser netbooks provenientes del Estado Nacional, también articulando con Educar, con el Ministro de Educación Nacional, Trota, y el Ministro de Educación de la provincia hacia las escuelas secundarias, ¿sí? En un número de matrículas correspondiente a los tercer años. ¿Cuántos estudiantes estarían recibiendo hoy o cuántas computadoras están entregando hoy? Y en primera instancia nosotros hemos recibido de Nación un volumen importante que está siendo distribuido, ¿sí? A todas las escuelas secundarias dentro de un margen más que nada y de prioridad rural, ¿sí? Y el tercer año, ¿por qué? Porque entendemos que es una instancia en la cual, sumado a la pandemia, ¿no? Que en el público conocimiento, hay mayor deserción o abandono de los alumnos. Entonces, utilizar como un mecanismo de por así decirte, de enganche, que el alumno retome las clases. Y la totalidad de la escuela está dada por la matrícula de cada escuela, a la cual nos colaboran las supervisoras de cada región, en conjunto con el Consejo de Educación. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene este programa de entregas de computadoras? Nosotros recordamos lo que antes era conectar. ¿Esto es diferente? ¿Cómo se realiza la entrega a los estudiantes? ¿Qué destino van a tener después las máquinas si vuelve al programa? ¿Se quedan los estudiantes? La metodología es básicamente la misma, ¿sí? Se sigue cumpliendo con la necesidad de achicar justamente la brecha tecnológica. Y de nuevo, recalco el hecho de por qué los terceros también y por qué ciertas escuelas secundarias, tomando la primicia de algunas escuelas rurales que están alejadas del marco de la conectividad. Entonces, justamente en esta instancia en la cual la utilización de herramientas tecnológicas y de entornos virtuales es necesaria, se seleccionó desde Nación en tercer año como punto de inflexión a la entrega de estos nuevos insumos. ¿Hoy las computadoras son entregadas a los directores? Las computadoras, nosotros obviamente, cumpliendo los protocolos, estamos haciendo entrega
a los diferentes directores. Como sede, gracias a la supervisora de la zona, hemos podido unificar a todos acá y hacer la entrega, y que ellos después hacen la entrega a los distintos alumnos cumpliendo con los distintos requisitos que son la firma de la documentación pertinente. Los estudiantes reciben estas computadoras, estudiantes de tercero, recordamos. ¿Tienen que devolver después al programa estas computadoras o ya es para los estudiantes? No tienen que devolver, sigue siendo la misma metodología, que una vez ellos hayan egresado y hayan complementado, ¿no?, todo el ciclo lectivo, se quedan con la computadora de manera permanente, como una herramienta, obviamente, de carácter más universitario, tal vez. ¿Se prevén más entregas para este año, para el año que viene, para los otros cursos, quizás? Sí, las entregas se van a seguir haciendo en medida que venimos recibiendo los pallets, por así decirte, de NEDU. Nosotros vamos haciendo las distintas selecciones y distribuciones en toda la región de la provincia. ¿Desde el programa cómo va a ser el acompañamiento técnico? Estas nuevas computadoras actualmente ya dependen de internet en algunos casos. La mayoría ya ha sido, por así, certificado, o sea, no se bloquean como eran las viejas metodologías de conectar igualdad. Y los aspectos técnicos en cuanto a soportes están todos dados y medidos por el Ministerio de Educación en conjunto con los distintos responsables jurisdiccionales de cada localidad. Bien, nosotros vamos a compartir ahora la primera pausa en Canal 3 Noticias, también anticipando algunos de los temas que tendremos al regresar. En instantes, Vialidad Provincial. El presidente del organismo explica el trabajo que se realiza en la región y las obras proyectadas para los próximos meses. Señor contribuyente, la Municipalidad de Puerto Rico le recuerda que hasta el próximo 31 de octubre se encuentra vigente una amplia moratoria que le permitirá regularizar el pago de sus tasas con importantes beneficios. Quita de intereses y recargos del 100% por pago contado. Quitas del 80% por pago hasta en 3 cuotas y del 70% por pagos hasta en 12 cuotas. El beneficio alcanza a tasa general de inmuebles, tasa de derecho de inspección, registro y servicio de contralor, contribución por mejor, derecho de cementerio, alquiler de máquinas viales, convenios de pagos atrasados. Consultas en el sector de recaudaciones de lunes a viernes de 7 a 12. El Instituto Nuestra Señora de Itatí dice presente en el desafío de educar desde la virtualidad. El INSI acompaña a las familias en sus distintos niveles educativos. Nivel inicial, sala de 3, 4 y 5 años. Nivel primario y nivel secundario, brindando una formación integral del alumno para desenvolverse en el plano laboral, social y educativo, destacándose en el aspecto humano. INSI, promoviendo una educación integral y cristiana. Cabaña Doña Magda. Nos dedicamos a la producción y venta de toros reproductores Brangus, adaptados a las características del territorio misionero y del Mercosur. Contactos Roberto Comparín, 3764-231576. Cabaña Doña Magda, Campo Grande, Misiones. Doctora Mariana Soledad Dietze, abogada, especialista en Derecho Previsional, jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, nueva ley de reparación histórica. Consulte por las moratorias vigentes para hombres y mujeres. Avenida San Martín 2683, frente a la YPF, Puerto Rico. Teléfono 476-771. Celular 1545-7993. En Puerto Rico, Agropecuaria Misiones. Maíz por kilo y al por mayor, semillas, sal, legumbres, alimentos balanceados. Agropecuaria Misiones. Todo para tus mascotas. Agropecuaria Misiones. Productos de calidad y al mejor precio. En Puerto Rico. Consumí productos de la zona, con calidad garantizada. Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico, te los acerca cada semana. Frutas, verduras, carnes, panificados, embutidos, quesos, productos envasados y mucho más, directamente del productor al consumidor. Variedad, precio y frescura garantizados. Viernes y sábados en el Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico, con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Rico y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia. Apoya y auspicia el IFAI, Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, Gobierno de la Provincia de Misiones.
Con buena música y entrevistas, descubrimos a los valores de nuestra región. Vivencias y costumbres reflejados a través de Latidos de mi Tierra, con la conducción de Matías Hasser, los lunes a las 21 horas por Canal 3. Bien, hoy 5 de octubre es el Día del Camino y también Día del Trabajador Vial. Por eso nosotros vamos a hablar de este tema tan importante y vamos a dar las buenas noches al contacto telefónico que ya lo tenemos establecido con el ingeniero Sebastián Macías, que es presidente de la Dirección Provincial de Vialidad. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Claudio, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Igualmente, y el saludo también, ¿por qué no agregar en esta parte del noticiero, digo, también a quienes se desempeñan laboralmente en la Regional 7, que es de aquí, de nuestra zona, ¿no? Así es, de Puerto Rico. Sí, hoy estamos celebrando nuestro día, que es el Día del Camino, en el cual venimos con un año atípico, ¿no? Revisando las tareas. Si bien este año no pudimos realizar un festejo masivo, bueno, de manera virtual se hicieron los saludos correspondientes. Bien. Ingeniero, para charlar, iniciar en verdad la charla, nos encontramos con un camino de nexo entre el municipio de Capibí y Ruiz de Montoya que realmente ha superado las expectativas e incluso los anuncios, ¿no?, de finalización por lo menos de la etapa de asfaltado. Así es, venimos trabajando en la avenida Alfonsín, que une el municipio de Capibí con el de Ruiz de Montoya, son 3.300 metros, en el cual nosotros venimos realizando el asfalto sobreempedrado, y el cual ya finalizamos la etapa de asfaltado, y estamos realizando tareas de demarcación horizontal, como ser la pintura, y la cartelería junto a la iluminación para brindar seguridad a toda esa vía, ¿no? Esto va a contemplar no solo el tránsito de los vehículos, sino también una ciclovía de dos manos para que puedan transitar los ciclistas, como así también los peatones. Está proyectada una futura senda peatonal para dar, lógicamente, el camino seguro para los peatones. Bien. En sí, el tiempo estimado hasta finalizar con todos estos anuncios o los elementos que usted ha mencionado, ¿cuánto tiempo faltaría? No, se tiene previsto para el día lunes próximo que esté el gobernador de la provincia recorriendo la obra para inaugurarla. Ajá, bien. Así que es un tiempo récord, básicamente, ¿no? Sí, se hizo en tiempo récord. Y bien, nosotros tenemos la impronta de realizar los trabajos de manera ágil, dinámica. Bueno, esta fue una etapa que nos tocaron también, nos ayudó mucho el clima, en el cual eso es preponderante en la obra. Así que en este caso nos ayudó mucho y estuvimos trabajando sin pausa, así que se finalizó en poco tiempo, menos de 2 meses y medio, 3 meses estuvimos ya concretando esta obra. Bien, y lo llevo también, ingeniero, hasta un poco más al sur, porque estamos hablando también aquí en nuestra zona del puente de la zona conocido como del Cuñapirú, de la ruta provincial 7, ¿no? Que hace algunos meses se clausuró justamente ese sector para empezar con las tareas que fueron ya oportunamente anunciadas y de un tiempo importante, además de un trabajo interesante que hay que hacer allí, ¿no? Sí, es una obra anhelada por la Dirección Provincial de Vialidad porque es una obra de envergadura en el cual ese puente sobre el arroyo Cuñapirú ya cumplió su año de vía útil, ya tiene un deterioro, tiene una fatiga, entonces nosotros tomamos la decisión en conjunto con el gobierno de la provincia de construir un nuevo puente. Si bien, como venimos mencionando, ese tramo de obra está clausurado, tenemos el desvío correspondiente para quien viene de Jardín América hasta Aristóbulo del Valle pueda seguir transitando, ¿no?, a través de este desvío. ¿Todas estas tareas se están desarrollando normalmente? Digo, ¿están con una cuestión de abastecimiento de materiales necesarios para concretar todo esto en tiempo y forma? No, lógicamente, con la pandemia hubieron retrasos en la adquisición de más que nada repuestos, lo que hace el mantenimiento de nuestros equipos. A veces el material, nosotros tenemos una materia prima que es el cemento asfáltico, en el cual nosotros elaboramos la mezcla asfáltica para distribuir sobre una base, en el cual sí hubieron algún tipo
de retrasos, no hay una provisión constante, hoy está muy muy complicado, es un derivado del petróleo, así que realmente sufren muchas subas de valor, porque está de la mano del dólar, así que también eso hace que el mercado esté permanentemente jugando con la entrega, con la venta de este producto. Así que, si bien nos retrasó un poco, pudimos de cierta manera sortear todos estos problemas para llegar a que la obra cumpla los plazos establecidos. Claro, claro. Así es, y también en otro sector del departamento Libertador General San Martín, nos situamos, por ejemplo, en la zona de Garuapé, allí en la ruta provincial 220, también están llevándose adelante las tareas que incluyen, entre otras, la construcción de un puente en la zona conocida como Arroyo Blanco. Y sobre el Arroyo Blanco estamos realizando la ejecución del nuevo puente, es un puente de gran dimensión. Estamos realizando de manera conjunta también la pavimentación, ya llevamos asfaltadas 7 kilómetros de los 9 kilómetros totales, el cual tiene prevista la obra. Si bien es una obra que ya sufrió alguna demora en algún momento, bueno, hoy la retomamos, intensificamos todos estos trabajos, y el año próximo estaría en condiciones de finalizarse. Bien, ¿cómo es el trabajo con los dirigentes de los distintos municipios? Me imagino que cada uno debe plantear sus necesidades, hay algunos que tienen más caminos, por ejemplo, justamente la zona de Garuapé es uno de los que más caminos de colonias tiene, ¿no? ¿Cómo se trabaja en todo esto, insisto, desde el ámbito provincial con el municipal? Nosotros hacemos mucho hincapié en el mantenimiento de los caminos cerrados. Hoy creemos que la producción es uno de los factores que va a determinar que la provincia tenga algún tipo de mejora económica. Entonces, a través de las directivas que nos va brindando el gobernador, nosotros vamos haciendo las tareas de mantenimiento. En este caso, siempre mancomunadas con los intendentes, tratamos de hacer en menor tiempo la mayor cantidad de kilómetros de mantenimiento de caminos cerrados. Hoy se está trabajando en varias rutas de la provincia destinadas a la producción, como así también a la conectividad. Y de la mano de eso nosotros trabajamos con la construcción dentro de estos caminos vecinales cerrados o rutas provinciales cerradas, en la construcción de nuevos puentes también, que eso brinda no solo la conectividad, sino también la seguridad para todos los que transitan esos caminos, ¿no? Y bueno, dentro de los municipios en sí, en las zonas urbanas, la parte de cordones cunetas, lo que hace también a Empedrados, ¿no? Sí, estamos hoy trabajando bajo convenios con los municipios en la construcción de cordón cuneta, de Empedrados, de Badenes y de sendas peatonales. Hoy ya tenemos firmado más de 90 convenios con los municipios y tratamos de que todos los municipios de la provincia, todas las localidades tengan una obra de vialidad, ya sea chica, ya sea mediana, sea grande, pero tratamos de que la territorialidad de vialidad esté compuesta en la ejecución de obras en toda la provincia. Bien, y todo esto está respaldado con, a propósito, el presupuesto para el próximo año, que ha sido un poco más de 7.048 millones de pesos, si no recuerdo mal, ¿no? Así es, sufrió un incremento del 6,12% correspondiente, referido a este año, digamos. Así que sí, son más de 7.000 millones, los cuales más del 91% van a ser destinados a obra. Todas estas obras van a ser darle la continuidad y la finalización de estas obras que venimos ejecutando, como así también la ejecución de nuevas obras. Dentro de todos los programas que venimos ya llevando a cabo, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la relación con el ámbito nacional, por ejemplo, también con obras sumamente importantes que se están concretando aquí en la provincia de Misiones? Una de estas tiene que ver con la autovía que estaría llegando para, incluso hasta en la zona de Puerto Rico, ¿no? Nosotros trabajamos bajo convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, con fondos nacionales, en los cuales tenemos dos obras importantes hoy ya ejecutándose, que es la travesía urbana de la ciudad de Posadas, como así también la repavimentación y la travesía urbana de Dos Hermanas en Bernardo Irigoyen, de la ruta provincial número 17. También firmamos convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción e intervención de 5 puntos sobre la ruta nacional número 12, en lo cual se prevé que el año próximo comiencen
estas obras. Eso es correspondiente al municipio de Puerto Rico, donde se va a ejecutar una travesía urbana. En San Ignacio también se va a hacer una rotonda, también en El Dorado, se va a ejecutar otra rotonda sobre la zona de tránsito pesado, y se va a hacer sobre una travesía sobre Roca y Jardín América. Bien. Ingeniero, por último, también la consulta pasa por algunos estados que sin dudas tienen que ver por el tránsito pesado en lo conocido como terceras trochas, ¿no? Hay algunos donde se nota un deterioro importante, una especie de aplastamiento, si se quiere, de la cinta asfáltica, ¿no? ¿Esto a quién corresponde la reparación? ¿Están también estas incluidas en las tareas pendientes? Nuestra jurisdicción son las rutas provinciales. Bien. Dentro de las rutas provinciales nosotros hacemos los mantenimientos de estas calzadas pavimentadas. Uh-huh. Si bien las rutas, de cierta manera, por nuestro clima, se van deteriorando año a año, nosotros hacemos los mantenimientos. Uh-huh. Lógicamente, la planificación hace que nosotros podamos llevar a cabo todas estas tareas y, lógicamente, a veces hay rutas que se deterioran más porque tienen mayor circulación y otras que tardan más tiempo en cumplir su vida útil. Bien, así es, le agradezco el tiempo que se tomó para charlar con nosotros. Es un gusto poder compartir estas informaciones, digo, con tan buenas noticias, principalmente de tareas que se han retomado en algunos lugares donde por alguna u otra cuestiones quedaron en pausa en su momento, pero requieren también de justamente de retomarlas las mismas porque incluyen alta demanda, ¿no?, de la comunidad en sí, básicamente, ¿no? Sí, así es. Bueno, hoy por hoy, gracias a un aporte del gobierno provincial, el apoyo permanente de nuestro gobernador, nosotros podemos ejecutar todas estas obras a través del financiamiento provincial y el financiamiento nacional. Así que hoy en el día del camino quiero saludar a todos nuestros compañeros de la zona y a todos los trabajadores del ámbito vial, porque no solo tenemos los empleados de vialidad, sino también tenemos el personal que trabaja en empresas, el personal que trabaja en la Dirección Nacional de Vialidad, ha afectado a la red vial, así que hago extenso este saludo virtual. Bien, que tenga una muy buena noche y una vez más, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Claudio, y saludos a toda la producción. Hasta luego. Nosotros así teníamos este contacto telefónico con el ingeniero Sebastián Macías, quien es el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, ¿no? Contando, por ejemplo, aquí en nuestra zona, repasando rápidamente, que se van a finalizar las tareas de lo que hace a demarcación y demás en el municipio de Capiobí con Ruiz de Montoya, en esa avenida que une ambos municipios precisamente. Estaría ya finalizando todo esto para la fecha exacta del centenario de Capiobí, el próximo lunes, ¿no? Nos vamos a la pausa y lo vamos a hacer con más informaciones porque en esta oportunidad la Dirección de Cultura junto a la Subsecretaría de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo invitan a los interesados en realizar un curso de marketing digital turístico. Se va a concretar este martes desde las 3 de la tarde en el Cine Teatro Municipal San Martín con el protocolo sanitario de seguridad correspondiente. Los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán consultar en la oficina de la Dirección de Cultura que se ubica en el Paseo Misolar, aquí en la ciudad de Puerto Rico. Bien, nos vamos a la pausa ahora compartiendo algunas de las imágenes que ustedes nos enviaron a nuestro WhatsApp aquí en Canal 3 y ya regresamos. En instantes, Semana del Corazón, se realizaron acciones de concientización a nivel mundial con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares. Centenario de Capiobí.
El próximo lunes 12 de octubre te invitamos a seguir la transmisión en vivo del acto por los 100 años de la localidad. Cobertura especial en directo desde la Plaza Los Pioneros. Lunes 12 de octubre por Canal 3. Dinero efectivo en el acto, para tu casa, tu viaje o tu auto. Microfines, el crédito más barato. 13.500 pesos en 12 cuotas de 2.060 pesos. O 20.500 pesos en 12 cuotas de 3.130 pesos. Microfin. Microfin, el crédito más barato siempre. El Instituto de Formación Docente Paulo Freire de Capiobí informa que se encuentran abiertas las preinscripciones a los profesorados de Educación Secundaria en Matemática y Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Las preinscripciones se realizan vía online. Informes e inscripción en el edificio de la EPED número 14 de Capiobí, los martes y jueves de 8 a 11 horas. Sé parte de esta educación integral, educación adventista, más que enseñanza. Matrículas abiertas. Informes martes de 9 a 11, miércoles de 15 a 17 y jueves de 9 a 11 horas. Instituto Adventista Puerto Rico. Atención jubilados y pensionados, madre de 7 hijos, pensiones por discapacidad que cobren en el Banco Nación y activos bancarizados, pueden tener su crédito. Consúltenos en San Martín 1640. Además, venta de celulares y quiniela. Si elegís para tu hogar y tu familia un producto confiable y de calidad, estás ahorrando y les das seguridad. Para ello, elegí el gas de Miscop Gas, una marca segura y confiable, porque es misionera, porque es nuestra. Gas fraccionado en envases de 10, 15 y 45 kilos. También tenemos el mejor precio y más seguro gas a granel para grandes consumidores. Encontralo en Cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín o haz tu pedido llamando directamente a la planta de Miscop Gas a los teléfonos 03743-477-380 o 477-680 o por WhatsApp al 3743-496141. La Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín efectuó la compra de 300 luminarias LED de alta eficiencia, marca Strand, con una inversión aproximada de 3 millones de pesos. Las mismas serán destinadas a mejorar el sistema de alumbrado público de los municipios de nuestra área de servicio. Mejor iluminación, más eficiencia energética, menor mantenimiento, a favor de nuestros asociados y usuarios. Nuestro archivo histórico y las actividades de nuestra región, recopilados en este espacio para mantener vivo el espíritu y el desarrollo de nuestras comunidades. Los especiales del 3, los lunes a las 21:30 horas, por Canal 3. Empezamos este último bloque informando acerca de que desde este lunes se rige la veda en la zona del río Paraná. Por eso, precisamente, la Prefectura Libertador General San Martín emitió este comunicado a la población en general y en especial a los aficionados a la pesca deportiva y pescadores comerciales habilitados oficialmente. Allí se indica que el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones ha fijado la veda total de pesca de todas las especies en aguas jurisdiccionales de la provincia sobre el río Paraná. La medida se encuentra vigente desde este lunes 5 de octubre y hasta el 21 de diciembre de este año. El comunicado agrega que durante la veda se autoriza la pesca de subsistencia, la que será entendida como la practicada por el pescador con una línea de mano desde la costa, debiendo contar con el permiso respectivo destinada a su consumo y al de su familia, prohibiéndose totalmente la comercialización de dicho producto. La prefectura lleva adelante la tarea de concientización respecto al cumplimiento de estas normativas en colaboración con el Ministerio de Ecología. Se adelantó que se efectuarán controles en el río Paraná durante el periodo de vigencia de esta medida, que recordemos es entonces hasta el 21 de diciembre de este año.
Asignación extraordinaria, mediante el decreto 787/20, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se extendió el pago para el personal de salud en el marco de la pandemia del coronavirus. El 26 de marzo se había asignado la retribución que consistía en el pago de 5.000 pesos en abril, mayo, junio y julio, a cargo del Estado Nacional. A través de la nueva normativa, el pago estímulo se extiende por otros 3 periodos mensuales y consecutivos, incluyendo como beneficiarios a los trabajadores que presten servicios relacionados con la salud en el primer nivel de atención del sector público. En otro tema, nosotros vamos a compartir con ustedes una charla que mantuvimos con el doctor Julio Quirós, el cardiólogo, quien se ha referido a la concientización que se realizó para recordar la Semana del Corazón con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares. Sí, hace más de 20 años, 24 años que se incluye en el programa de acontecimientos el hablar sobre la actividad cardíaca, sobre el corazón, y se lo hace a nivel mundial a esta actividad, justamente entre la semana del 29 de septiembre al 4 de octubre, en donde se le da mucha difusión a todos los problemas cardiovasculares. ¿Y por qué razón? Porque las enfermedades cardiovasculares han sido y siguen siendo la primer causa de muerte en todo el mundo. Más de 17 millones de personas mueren por año a causa de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ese punto es algo muy álgido para todos los servicios sanitarios a nivel mundial, y de hecho la pandemia del COVID no ha podido tampoco hasta ahora sacarle o destronarla a las enfermedades cardiovasculares. Y lo que más llama la atención es que estas enfermedades cardiovasculares son prevenibles, y que además de generar una alta cantidad de tasa de mortalidad, tienen una gran capacidad de hacer discapacitada a las personas. Entonces genera daños por donde uno lo mire, y por esa razón es que se da tanto énfasis. Y además son prevenibles. Entonces, como son prevenibles y se las puede evitar, dice la Organización Mundial de la Salud y todas las otras organizaciones sanitarias mundiales, hagamos énfasis, busquemos la forma de poder revertir estos datos. ¿Cuáles son las alternativas que encontraron ustedes, los médicos, en medio de esta pandemia para poder concientizar sobre este tema, y qué sugerencias nos dan a todos? Las enfermedades cardiovasculares se producen por la sumatoria de determinadas características que tienen las personas, que se llaman factores de riesgo, que son la hipertensión arterial, el mal control de los colesteroles, el mal control de los niveles de azúcar o diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, la falta de actividad física y el tabaquismo, como había dicho anteriormente. Entonces, trabajar sobre estos factores de riesgo, que son cualidades que hacen que una persona pueda adquirir una enfermedad cardiovascular, es lo que se desea transmitir para que la gente evite llegar o tener sostenidamente estos factores de riesgo. ¿La pandemia o la cuarentena impidió que la gente quizás salga en un primer momento a caminar, a hacer ejercicios? Hoy está como más flexible, pero ¿incidió esto más en la mayor cantidad de gente que vino a consultar por problemas del corazón? Sí, totalmente. Hubo un periodo que está entre marzo, fines de marzo y todo el mes de abril, donde el sistema sanitario, por todas las causas conocidas, en algunas partes cerró sus puertas, en otras partes disminuyeron las cantidades de ofrecimiento de consultas, y hubo una disminución de la demanda de consultas. Pero las enfermedades cardiovasculares siguieron su curso. Los pacientes de mayor riesgo de COVID, para COVID, son justamente pacientes que tienen factores de riesgo relevantes en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, nosotros desde el sistema sanitario lo que pedimos es que no dejen de consultar, no dejen de hacer los controles con su médico de confianza. Justamente los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardios previos, con accidentes cerebrovasculares, son los que tienen que tener todos estos niveles de estas variables que acabo de decir, que son los factores de riesgo, los tiene que tener controlados. No solo para evitar las enfermedades cardiovasculares, sino para evitar las complicaciones del COVID.
Estas son las finanzas. Iniciando la semana, el dólar Banco Nación cotizó en alza a 81 pesos con 75 centavos, el euro a 93,50, el real 14,75, el guaraní por un peso 90,41 guaraníes para la venta. Presentamos ahora la farmacia de turno en Puerto Rico, hoy Sebald, este martes 9 de julio. Pronóstico para este martes, cielo despejado, vientos del sureste, la máxima sería de 33 grados, la mínima de 15. El miércoles, intervalos nubosos, inestable hacia el mediodía con posibles tormentas aisladas, luego mejorando rápidamente. La máxima sería de 29 grados, la mínima de 19. El jueves, lluvias y tormentas, mejorando hacia la tarde, vientos del sur, máxima de 25, mínima de 19. Bien, con el pronóstico y también con la invitación para que se quede aquí en Canal 3, tendremos también esta noche los especiales del 3 antes, ahora se ha pegado, tenemos también Latidos de mi Tierra. Buenas noches para todos, mañana nos volvemos a encontrar exactamente a las 20:15. Hasta entonces. Amigos, bienvenidos a nuestra edición de Latidos de mi Tierra. Estamos comenzando una nueva semana y tenemos un muy lindo programa para compartir con todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a saludar a las municipalidades que colaboran con Latidos de mi Tierra. Y en el programa de hoy tenemos una excelente entrevista para mostrarles. Nos fuimos a la localidad de Puerto Rico y nos encontramos con Agustín Bier, este joven y gran músico que tenemos aquí en la zona. Nos recibió en el Paseo Misolar de Puerto Rico y compartimos una buena charla y obviamente su buena música con el piano. Esperemos que todos disfruten de esta media hora de programación. Aquí comienza Latidos de mi Tierra. Thank you.
¿Cómo estás, Agustín? Matías. ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Bueno, gracias por recibirme aquí en este hermoso lugar que tiene la localidad de Puerto Rico. Este es el Paseo Misolar, ¿no? Sí, sí. Y acá hay pianos, quiere decirte que acá pasas buen tiempo de la semana también, ¿sí? Exactamente. Los pianos están como materiales de estudio, como elementos de estudio. Ajá. Bueno, Agustín, muchas gracias por tomarte este tiempo. La verdad que para mí es un placer. Hace buen tiempo ya que veníamos charlando de que queríamos hacer un programa para que yo te pueda conocer más y obviamente la gente que está mirando el programa. Recién tocaste una linda obra. Contame qué era lo que acababas de tocar. Sí, desde febrero más o menos, enero, que teníamos ganas de hacer el programa y pues toda la pandemia. Sí, lo que toqué recién era la sinfonía de una cantata de Bach, Johann Sebastian Bach, un compositor alemán de la época del barroco. Bueno, esta sinfonía antecede a lo que va a venir después, que es la cantata. Uh-huh. Originalmente fue compuesta para órganos, no para pianos, porque en esa época todavía ni existían los pianos. Ah, mira. Cuando empezaste a estudiar música, ¿tuviste que estudiar toda esa historia de la música también? Sí, efectivamente. Cuando entré a la facultad, historia de la música desde la antigüedad, desde Grecia, desde la Edad Media, el barroco, el clásico, el romanticismo y obviamente la época actual, es una de las cosas más pesadas que tiene la carrera, pero con un contenido increíblemente grande. Qué bueno. Bien, ¿cómo fue esto de que te iniciaste en este camino maravilloso que tiene la música? ¿Venís de una familia de músicos? ¿Hay algo de genética o despertaste el interés así en algún momento viendo algún instrumento? Sí, en mi familia básicamente todos son y eran músicos, desde los que llegaron de Europa, los que llegaron de Brasil. Mi papá, mi mamá también siempre fueron músicos, cantaron en el coro, estuvieron ahí. Y yo me inicié en el año 2006 formando parte de la banda municipal. ¿De aquí de Puerto Rico? De acá de Puerto Rico, sí. Primero entré al semillero y estuve 1 o 2 años y medio, no me acuerdo. Y sí, ahí comenzó todo. ¿Quién fue tu profesor en ese tiempo? En esa época estaba Antonio Vestilleiro como director de banda. Ajá. Y me inicié con trompeta. Bien. ¿Y ahí fueron apareciendo otros instrumentos también? Sí. Después, bueno, la banda fue cambiando, Vestilleiro se tuvo que ir por su estado de salud, entraron otros directores, que en esa época entró Juan Carlos Melgarejo y Danilo Santinelli. Sí, sí. Y también la rotación de los músicos, o por ejemplo, la banda de acá tiene un pequeño percance, que es que cuando los alumnos se reciben de la secundaria, Se suelen ir y sí. Quedamos sin esos músicos que estaban varios años, entonces se genera un vacío. Sí. Es así que me empecé a integrar con otros instrumentos. Por ahí veía que había una vacante en algún trombón o en tuba o en el instrumento que fuera. Y me dedicaba a estudiarlos y a ver cómo era el papel para poder interpretarlos en la banda. Claro, porque yo te he visto tocando en diferentes oportunidades, diferentes instrumentos. Sí. Y dije, bueno, qué maravilloso este muchacho que... Y todo lo hacías bien, digamos, o sea, muy bien. Una vez uno me dijo, parece que vos te dedicás a tocar bien un solo tema en cada instrumento, entonces para que digas que tocas muchos instrumentos. ¿No lo invitaste a escuchar otras cosas? No. ¿Estudiaste en el colegio en Ruiz de Montoya, puede ser? Sí. La primaria lo hice acá en el ISAM. Ajá. Y después sí pasé a Línea Cuchilla. Porque ISAM. Ahí vi que también incursionaste en el tema de la música. Bueno, el colegio tiene buenas horas de música, el Instituto Línea Cuchilla, y me imagino que habrá sido lindo para vos la secundaria en un lugar así. Más vale que sí. Sí, Línea Cuchilla tenía el coro, después más adelante formó una orquesta con consort de flautas dulces y fue incorporando otros instrumentos y bueno, fue lindo. ¿Alguna anécdota que recuerdes ahí de algún show de la época de la secundaria? Ustedes viajaron bastante con los grupos que se armaban siempre ahí. Ajá. Yo recuerdo con el coro viajamos a Monte Caseros. Y en Monte Caseros nosotros teníamos que quedar a dormir en un regimiento del ejército. Sí. Que creo que era regimiento... Bah, no me acuerdo qué nombre de regimiento, pero era de infantería mecanizada.
Y a la noche nosotros llegábamos tarde y teníamos que entrar al pabellón donde estaban los soldados y sí, con un quilombo entrábamos al pabellón y los soldados queriendo dormir, queriendo descansar su guardia. Sí. Eso con el coro de... Eso con el coro del ILC. ¿Quién era el profesor en ese tiempo ahí? A ese viaje creo que estaba solamente Alicia Barrios. Alicia Barrios, sí. Ajá. Sí. Pero anterior a ella estaba Martín Günthardt, que era el director general suizo, y junto con Alicia también. Después se fue Martín, volvió a Suiza y quedó solamente Alicia. Sí. Uh-huh. ¿Y quién fue tu uno de los mayores influyentes en tu vida musical? O sea, ¿tenés algunos artistas que dijiste, mirá, estos son mis ídolos, digamos, que te gusta escuchar su música, digamos, uh-huh, sacar ideas? Sí, básicamente me gusta mucho la música del barroco y el clásico, uh-huh, y entre esas dos épocas lo tengo como al principal en el barroco, a Johann Sebastian Bach, que uh-huh, es de quien toqué esta obra, y en el clásico a Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, sí, que también voy a tocar después una pieza de él, que son como mis influyentes principales. Sí. ¿Y cuándo fue que empezaste con el piano? ¿Tenés un punto ahí de inflexión ahí que dedicaste al piano? Creo que tenía 10, 11 años. Era, bueno, mi inspiración surgió después de que vi la película Amadeus, que uh-huh, se trataba de Mozart justamente. Y bueno, me gustó mucho y teníamos un tecladito en casa que nadie usaba. Y sí. Le sacamos un poco el polvo y empezó a sonar. Ajá. Sí. Después el tecladito quedó corto y me gustó el piano y ahora no me gusta mucho usar más teclados. Sí, sí, me imagino. Aparte del piano, como que, bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de tener un piano eléctrico, digamos, a disposición, que seguramente opinarás lo mismo que yo, no debe ser lo mismo, ¿no?, que un piano así, el mueble, ¿sí?, un piano vertical, un piano de cola, ¿no? No, para nada. Pero nos brinda por ahí una posibilidad más económica, más cómoda, me refiero, a la hora del transporte. Sí, lo puede llevar a todos lados y no se desafina. Claro, porque tiene los pianos así de mueble, ¿no? Tienen ese drama de la afinación. Uh-huh. Le mueves un poco y ya cedió un poco el mueble y ceden las cuerdas y se desafina. Sí, quedan viejas, las cuerdas sí, se oxidan, se cortan, pero con buen mantenimiento se puede, se mantienen. Sí. Sí. Bueno, Agustín, muy buena la charla hasta ahora. Vamos a continuar en el segundo bloque. ¿Te parece si cerramos con un tema musical este primer bloque? Dale. Voy a interpretar el primer movimiento, la exposición en realidad del primer movimiento de la sonata número 7 de Mozart. Bueno, sonata para piano. Adelante. Thank you.
Avenida San Martín 2735, Puerto Rico. Ariel Rectificaciones, de Pepe Seidel. Agroinsumos Tubal, venta de alimentos balanceados al por mayor y menor, herbicidas, indumentaria agrícola, pollitos, semillas, productos de limpieza, alimentos para animales domésticos, artículos de jardinería. Horario de atención 7:30 a 12 y 15:30 a 19 horas. Teléfono 3743-414331. José Manuel Estrada, Barrio Bonhers, Garuapé. Un lugar reconocido por la buena comida. Servicio de eventos privados, ambiente climatizado, comidas para llevar. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Te esperamos todos los mediodías en Ruta 12, kilómetro 1471, Puerto Rico. Teléfono 3743-1543-7175. Churrasquería Matías. 40 años de buen servicio.
continuamos aquí con Agustín, estamos en Puerto Rico en el Paseo Mi Solar. Nos encontramos acá en un hermoso lugar como para compartir su música y estamos disfrutando. ¿Qué es lo que acabas de tocar, Agustín? Lo que toqué recién era algo muy conocido, que es el Pericón Nacional, creo que todos conocen. Es una controversia el Pericón Nacional porque en realidad su compositor era uruguayo y lo dejó en Uruguay y Argentina lo adoptó como nacional. Sí, sí. Por alguna razón. Mira, está bueno. Bueno, vamos a agradecer a la gente que siempre nos acompaña. Ya hace varios años que hacemos este programa y la gente de Descartables Capiobí siempre nos acompañan, sí, Marcia y Camilo. Les agradecemos aquí por medio de este lindo termo y este hermoso mate. Donde vamos con los músicos a entrevistarlos, ellos nos acompañan con sus productos. Hoy no estamos tomando mate por una cuestión de protocolo, ¿sí? Con toda esta cuestión de la pandemia que estamos atravesando, no podemos tomar mate, pero bueno, traemos el mate igualmente porque es casi como una especie de cábala, ¿sí? Para que los programas salgan bien. Así que agradecemos a Marcia y a Camilo y los invitamos a visitar a la esquina más conocida de Capiobí, calle Estrada y Los Jesuitas, el lugar donde usted va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Marcia y Camilo, muchas gracias por acompañar un año más a Latidos de mi Tierra. También vamos a agradecer a nuestros amigos de Mate Rojo, sí, especialmente al señor Julio Calitco, sí, de la localidad de Jardín América, sí, y obviamente a la familia Mate Rojo que nos están acompañando a partir de este año con varios de sus productos. A partir de ahora están también sumando a la gran variedad de productos esta yerba, yerba mate curupí compuesta con hierbas, ¿sí? Excelente hierba para compartir en el mate con los amigos y pasar un buen momento. Así que agradecemos a la gente de Mate Rojo, a nuestro amigo Julio Calitco de Jardín América por apoyar a este programa cultural Latidos de mi Tierra. Bueno, ¿cómo estás, Agustín? ¿Bien? Bien, ¿pasando bien? Sí, de más. Bueno, contame, Agustín, ¿en qué andás hoy en día? ¿Estuviste estudiando? Me mencionaste fuera de cámara que estuviste, que estás estudiando en otra provincia y que este año, bueno, te quedaste acá en Puerto Rico, pero estás trabajando acá también. Sí, en el año 2017 entré a la Universidad Nacional de Córdoba, donde estoy estudiando una carrera que se llama Licenciatura en Composición Musical. Uh-huh. Y bueno, por razones obvias, ahora no estoy allá y las clases presenciales no se están dando. Sin embargo, sí tenemos algunas clases online o los profesores graban sus clases y nos pasan después, pero sí, es un poco complicado. Y actualmente acá estoy trabajando como director de la banda municipal de música. Uh-huh. Que tenemos un excelente grupo de trabajo y un excelente grupo de alumnos. Sí. Y se hacen cosas muy buenas realmente. ¿Tenés muchos, son muchos chicos los que vienen a estudiar? Uh-huh. En el cuerpo activo de la banda actualmente tenemos de 18 a 22 integrantes. Uh-huh. Contando con los directores, que soy yo y Ulises Campero como coordinador. Ah, mira. Uh-huh. Y no tenemos en este momento muchos chicos que están iniciándose por cuestiones de reacomodamiento y cuestiones protocolares y demás cosas. Sí, pero si en el futuro los chicos quieren integrar a la orquesta, ¿directamente recurren a ustedes? ¿Tienen días de ensayo? ¿Cómo están haciendo ahora? Sí, recurren a nosotros o pueden recurrir a Dirección de Cultura. Uh-huh. Les van a dar todos los datos, todas las informaciones. ¿Y dónde están dictando las clases aquí en Puerto Rico? Actualmente en el Cine Teatro San Martín, que es una excelente sala para ensayar, para estudiar. ¿Y lo hacen, tiene un lugar ahí especial o lo hacen ahí en el escenario? En el escenario, bien distribuido, pensando en la distancia social que tener en cuenta, sí. Pero sí, en el escenario. Mira, qué bueno. ¿Qué sentís con esto de que vos te iniciaste en la orquesta municipal de Puerto Rico y hoy sos el director? Sí, vamos a corregir orquesta por banda. Ah, bueno, sí. Banda municipal, sí, sí. Y para mí es, o sea, desde chico, cuando yo entré en el semillero de la banda, el mayor orgullo que podía uno tener siendo integrante del grupo es un día poder llevar el uniforme. Uh-huh. O sea,
poder representar a través del uniforme o a través de la banda en sí. Sí. Y ahora el hecho de estar, poder estar al frente tomando las decisiones del presente y a futuro, y el orgullo es redoblado, es doble. Sí, sí. La satisfacción es grande. Bien. Me imagino que alguna vez pensaste que vas a convivir por el resto de tu vida con la música, ¿sí? Que tener una vida musical. Sí. Lo llevas en la sangre, ¿no? Y, básicamente. Sí, está bueno. Veo con mucha satisfacción que hay municipios que apuestan, ¿sí?, a tener una banda musical, y sos un claro ejemplo de lo que siempre buscamos por ahí los músicos, ¿sí? Que los municipios apuesten a tener un espacio donde los chicos puedan ir a estudiar, porque muchos chicos no tienen incluso los recursos como para poder pagarse un profesor particular. Entonces, poder acceder a una banda municipal, yo veo que Jardín América tiene una banda municipal, Puerto Rico también, hace muchos años que vienen trabajando, y me parece que es excelente que cada municipio haga su apuesta, porque primero y principal, uno genera un espacio para los niños, por ahí los puede alejar de alguna otra cosa que le puede hacer mal en la vida, ¿no? Y generar este interés por la música, que es un arte muy maravilloso que nos ha dado mucha satisfacción para todos. Así que te digo que a mí me alegra muchísimo conocer esta historia tuya de que hayas iniciado en el semillero, que hoy seas el director, digamos, de esta banda. Así que me parece que Puerto Rico le dio la tecla, ¿no?, con esta apuesta. Sí, Puerto Rico es muy privilegiado al tener lo que tiene respecto a la banda, porque el 90% de los instrumentos que nosotros tenemos en la banda son instrumentos de alta gama que vinieron de Europa o de Estados Unidos. O sea, no son esos instrumentos que uno compra y se te rompen a los dos meses. Son cosas buenas, elementos buenos. Y el potencial que hay en Puerto Rico en cuanto a los chicos que hay, que se interesan. Por ahí veo siempre que Puerto Rico tiene un montón de habitantes, pero por ahí el tema de la banda, o no tenemos mucha concurrencia, por, supongo, por cuestiones de publicidad o cosas así, pero porque estamos funcionando al 50% de todo el material que tenemos. Claro, sí, sí. Pero sí hay un potencial grandísimo en la comunidad. Sí, sí. Ya bueno, la idiosincrasia de la gente o los orígenes. Claro, sí, sí. No, yo siempre considero que acá en el interior tenemos muy buenos músicos. Hay muy buena genética musical, sí, digo siempre. Así que, y, o sea, no es que lo digo, yo también he enseñado en Capiobí también. Y he conocido muchos pibes así que de chiquitito han mostrado sus dotes musicales con un nivel muy, muy alto. Y veo que eso se replica en distintos municipios. Así que la verdad que creo que estamos en un lugar privilegiado nosotros como músicos también. Totalmente. Así sí. Es. Y también no hay que olvidar los compositores y los músicos que pasaron antes. Claro. Acá en Puerto Rico estoy empezando a abrir una investigación recabando música de personas que llegaron y dejaron sus composiciones. Que la mayoría de esas composiciones son de oficios religiosos. Sí, sí. Es una música con un contrapunto muy elaborado, muy raro si se quiere, porque no es una música como uno está acostumbrado a escuchar de los europeos o algo más que se escucha hoy en día. O en esta zona. Algo muy raro, pero es muy linda la música. Mira. Y hay que rescatarla. No, sí, olvidarla. Sí, para que no se pierda. ¿No? Sí, sí. Bien, Agustín, la verdad que fue un placer poder concretar contigo este momento. Gusto mío. Ojalá que nos podamos cruzar en algún momento musicalmente en algún escenario. Hace poco estuvimos en la Auto Peña, ¿sí? Fuimos a tocar con Suena Sanfona y también ustedes estaban ahí con la banda, así que bueno, de eso se trata, ¿no? De poder juntarnos y compartir. Te hemos traído regalos que nos envió la gente de Mate Rojo, ¿sí? Aquí, un bolsito. Buenísimo.
que esto es para vos también. Muchísimas gracias. Y la gente de Descartables Capioví, que también nos envía un buen mate, ¿sí? Como para que puedas tener y compartir el mate cuando se termine esta cuarentena con tus alumnos quizás de la banda. Así que, te agradecemos, Agustín, nuevamente por tomarte este momento y para que también la gente pueda conocer un poco más sobre tu vida y sobre tu música. Uh-huh. Bien, muchas gracias, Matías. Gracias por venir y por la entrevista. Dale. ¿Nos despedimos con algún tema, te parece? Voy a interpretar un tango que se llama El Choclo. Con eso cerramos. Dale, muchas gracias. Centenario de Capioví. El próximo lunes 12 de octubre te invitamos a seguir la transmisión en vivo del acto por los 100 años de la localidad. Cobertura especial en directo desde la Plaza Los Pioneros. Lunes 12 de octubre por Canal 3. Canal 3 en Internet. Seguí la transmisión de nuestra programación en vivo. Búscanos en YouTube como Canal 3 Puerto Rico. Suscríbete y activa la campanilla para recibir las notificaciones de nuestro canal.
se acerca el centenario de Capiobí. Este año, debido a la emergencia sanitaria, no se podrá realizar un acto con gran aglomeramiento de público para conmemorar esta fecha. Por eso, en los especiales del 3, te proponemos repasar uno de los eventos que contó con un desfile cívico-militar que se concretó para recordar los 90 años de la localidad. En esa ocasión participó el entonces gobernador Maurice Clos. Este desfile cívico-militar formó parte de los festejos del 90º aniversario de Capiobí, el 12 de octubre de 2010. Mientras la localidad se prepara para su centenario, de esta forma recordamos esa fecha en los especiales del 3.
Para Uaya Panambú de la profesora
profesora Silvia Guerrero. El modelo folclórico Julia, bajo la conducción de la profesora Jessica González. Instituto Step by Step, el número 3, según la escuela Cristina Jorge Castro, creado en el año 1993. Las instituciones deportivas a través de las disciplinas que también nos acompañan. Ingresan
presenta el grupo tradicionalista de Cambio Vín, con su presidente aquí en Cambio Vín, donde toda la comunidad de los presentes están invitados. Agrupación tradicionalista Cambio Vín, este próximo domingo, el evento que se va a vivir, la gran jineteada clasificatorio para Jesús María. Móviles que se suman a este desfile. En el año 2005, por los bomberos voluntarios del Valle de Alemania.